Como saben, la película más comentada de estos últimos días es la tercera entrega de Spider-Man protagonizado por Tom Holland, siendo que durante estos días mucha información se ha ido revelando, desde el primer póster oficial de Spider-Man No Way Home hasta las palabras de Tom Holland en torno a lo que se verá en esta nueva cinta de Spider-Man. Así que empecemos con esto, que hay mucha información por delante. Y ojo que no diré ningún tipo de spoilers que pueda arruinarte la historia, aunque a esta altura ya se filtró mucho de este contenido. Dicho eso, ahora sigue para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo, que esto empieza una buena vez. Primero empecemos comentando el póster oficial de Spider-Man Sin Camino a Casa, el cual no lo mostraré tal cual ya que seguramente lo habrás visto como 10 veces. En dicho póster, como ya vieron todos, aparecen las máquinas de Doctor Octopus, la arena del Hombre de Arena, algunos rayos de Electro y además de eso por primera vez vemos al Duende Verde, el cual estaba más que confirmado según el tráiler, pero ahora podemos ver su diseño en primer plano, siendo que este sería el Duende Verde de la primera película de Spider-Man. No se sabe si Willem Dafoe regresará para este personaje, pero todo parece indicar que sí lo hará. Sin duda sería muy genial verlo en esta nueva película de Spider-Man, quién sabe, y por ahí nos cuentan la historia de cómo es posible que siga con vida. Luego de eso, al pasar las horas, se reveló un nuevo TV spot de esta cinta, siendo que casi todo se repite del tráiler visto hace un tiempo. Lo que sí agregaron es una mini secuencia donde podemos ver a Peter cayendo por la dimensión espejo, solo que en esta ocasión por alguna razón en su brazo lleva una caja que al parecer Doctor Strange le había entregado. Sin duda la caja que tiene en sus manos representa algo muy importante por el tema de los multiversos. Quién sabe, por ahí termine siendo una herramienta importante que le ayuda a vencer a los demás villanos que aparecerán en esta cinta. De momento todo queda como un misterio, o bueno, gran parte, ya que como saben los spoilers están a la hora del día. Y si no quieres enterarte de mucho, pues la tienes difícil. Estos TV spots que van saliendo solo nos hacen preguntar de cuándo saldrá el segundo tráiler de Spider-Man No Way Home, el cual por lo menos debería salir hasta antes del día 17 de noviembre, ya que justo por esa fecha estaría faltando exactamente un mes para el estreno de esta cinta. Además de eso, Tom Holland dio un mensaje sobre esta nueva y posiblemente última entrega de Spider-Man donde él aparezca, ya que el tema de los multiversos puede cambiar muchas cosas. El actor dijo lo siguiente: "Lo que realmente sorprenderá a la gente es que esta película no es divertida, es oscura y es triste, y va a ser realmente conmovedor. Verás a los personajes que amas pasar por cosas por las que nunca desearías que pasaran, y estaba realmente emocionado de inclinarme hacia ese lado de Peter Parker". Con este mensaje se nos da a entender que veremos algo totalmente nuevo en esta tercera entrega del Hombre Araña, ya que ahora se nos dice que será oscuro y triste, siendo que estos elementos no estaban presentes en las anteriores entregas, ya que todo era más divertido y con mucha acción. Posiblemente tengamos que despedirnos de algunos personajes importantes del UCM. Quizás nos tengamos que despedir del personaje de Happy, ya que se comenta que habrá una pérdida importante para el personaje de Peter. Y además, si pasara esto, quedaría justo con lo que dijo Tom Holland sobre una película triste. Con todo esto, llegamos al final de este video informativo sobre Spider-Man Sin Camino a Casa. Cada vez falta menos para ver la tercera entrega del Hombre Araña en la pantalla de cine. De momento, las expectativas siguen por todo lo alto. Y si pueden, eviten los spoilers, aunque sea muy complicado a esta altura. De igual manera, creo que todos iremos a ver esta película en buena calidad, esto obviamente en la pantalla grande. Yo en lo personal sí la pienso ver en su primer día de estreno. Deja en la caja de comentarios qué esperas ver de Spider-Man No Way Home, estoy ansioso por leer tu respuesta. Y un saludo especial para Giancarlo, que es miembro de este canal. Si quieres ser saludado en todos los videos, ya sabes qué tienes que hacer. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te enteres de nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión.